querer sobrevivir a tu propio mundo, a ese mundo que has creado. Porque por suerte se están haciendo un montón de trabajos estupendos en un montón de disciplinas distintas y desde luego la literatura y la literatura de ciencia ficción es una de ellas. Muchos libros nos han ido llegando a lo largo de estos meses, pero yo para vosotros que Lupe es uno de ellos. Para mí ha sido una total y absoluta y agradabilísima sorpresa cuando me comentó Jorge, el director de Proyecto Plata, que pues mira, es una novela que tiene que ver con robots, aunque bueno, ahora vemos que no es exactamente, bueno, sí, sí son robots también, que transcurre el sifón, yo creo que te va a gustar. Se quedaba muy corto porque ya te digo que además yo soy un lector lento, lo he confesado aquí muchas veces, incluso a mí una novela que... Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Jorge por tus palabras. Casi podríamos dar por terminada la presentación, porque probablemente vaya a empeorar todo lo que ha dicho Jorge sobre mí y sobre la novela. Gracias por invitarme al festival, gracias a la organización, y siempre es un placer estar aquí en Avilés. Bueno, la familia es un tema recurrente en mi obra, tanto estuvimos muy próximas ediciones, pues qué problemas de espacio. ¿Lanzar ahora lo que va a ser ese futuro probablemente cercano? ¿O crees que...?
evolución fantástica para nosotros. Muchos programas de móviles dicen esto es una IA potentísima que hace no sé qué, pero lamentablemente no tiene absolutamente nada de IA. Creo que nos gusta mucho envolver los conceptos nuevos en papel y de regalo demasiado pronto, como cuando nos decían que en el año 2000 íbamos a tener coches voladores, y no, todavía falta muchísimo, pero bueno, se está dando pasos importantes y... Victoria Álvarez en este Pensur 2021. Os recuerdo que esta es la presentación que vamos a hacer de Penélope Quiz, su último libro, primera parte de Sama. Y ya mañana a las 12:30 pues habrá un encuentro más amplio para hablar de resto de su obra. ¿Vale? Lo primero, muchas gracias a todos por venir, en nombre de Ana, a todos vosotros por haber venido aquí esta tarde, y también a Celsius por haber invitado a participar en esta nueva edición. Y sí, es lo primero que hago desde que empezó la plaga, así que lo he pillado con bastantes ganas. Bueno, en cualquier momento me podéis interrumpir para preguntar, ¿vale? Me levantáis la mano y me hacéis alguna señal de humo y yo os doy el turno de palabras, si no voy yo preguntando, ¿vale? Lo primero que te quería decir es que vamos a presentar esta nueva saga, que además es Middle Grade. Tú has empezado en adulto, has bajado a juvenil y ahora has bajado todavía el rango de edad a Middle Grade. ¿Cómo ha sido ese cambio y qué te ha aportado escribir para un público mucho más joven? Pues la verdad es que ha sido muy complicado. Como dices, es la primera vez que he escrito novela middle grade, que para quien no lo sepa, con este término nos referimos a una novela que es juvenil pero orientada a un público un poco más joven. Yo lo que tenía en mente era un prototipo de lector, lectora de unos 12 años, de ahí para arriba. Aunque bueno, al final no está leyendo gente de 10 años, sino está leyendo gente de 40 y me parece estupendo, en cualquier caso. Y sí que noté una gran diferencia. Yo había estado y sí que tenía algunas ideas sobre ello, pero nunca se me ocurría nada que pudiera convertirse en una trama decente. Y entonces lo que ocurrió fue que en torno a 2012-2013, cuando empecé a documentarme para la saga de Dreaming Spies, como los protagonistas son tres personajes que tienen un periódico en Oxford en 1903 dedicado a lo paranormal, claro, estuve estudiando mucho sobre...